Pues muchas gracias a toda la gente de Catamayo, siempre con el mismo cariño, siempre con ese apoyo, con ese mismo amor que por, es recíproco de parte de todos quienes hacemos calle. Creo que son cinco veces que venimos ya. Siempre ha sido el recibimiento de la misma manera, muy contentos, muy agradecidos con la gente de aquí. Sí, es la primera vez que estamos en este festival. Hemos estado en otras locaciones, en otros locales, y ahora es la primera vez que estamos acá en el festival, compartiendo también con la gente que viene pues, a concursar, a participar, a brindar su arte y su música. Bueno, finalmente los proyectos de Jaya, ¿cuáles son esos proyectos de Jaya? Bueno, ahora que estamos terminando ya el año, pues siempre nos reunimos para planificar ya en diciembre, para planificar el siguiente año. Está previsto, estaremos en una gira por los Estados Unidos. Si no me equivoco, estaremos en el mes de julio. Y luego estaremos también en Europa en una gira un poco más larga de las últimas que hemos ido. Estaremos más o menos por un mes y medio visitando algunos de los países de Europa también. ¿Qué decirle a Catamayo? ¿Cómo ha visto esa gente que le gusta la música folclórica? Bueno, primeramente decirles muchísimas gracias. Dios les pague por ese cariño, por ese amor que siempre nos expresan cuando venimos, cuando estamos acá. Y pues enviarles todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y pues y que sigan escuchando nuestra música, sigan sintonizando pues cada una de nuestras canciones, que para ustedes lo hacemos con mucho amor.